Bueno, estamos con Marisol Alonso, casi recién llegada de esa misión de ayuda, de apoyo, ¿no? Que habéis querido realizar, pues a una zona que como se encuentra en guerra, ¿no? Hemos en Ucrania, en la zona de Odessa. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo se ha ido la experiencia? Ha sido una experiencia súper interesante. Y bueno, hemos llegado hasta la región de Odessa. Concretamente a Ismail, que es un puerto fluvial del Danubio, y es por donde hemos podido conseguir meter la carga, 24 toneladas de comida. Ese ha sido el primer viaje. Lo que hemos hecho ha sido abrir una vía segura y nosotros nos hemos venido a trabajar, y el barco se ha quedado en Rumanía, que es de donde se carga la comida, y vuelve y va a hacer otros cuantos viajes hasta Odessa. La comida era para la organización del reconocido José Andrés, el reconocido cocinero, World Central Kitchen, donde tienen las cocinas en Odessa y dan, ahora no me acuerdo exactamente la cantidad de comidas al día, pero es una barbaridad, sí. ¿Cómo era la preparación de esta comida? ¿Cómo la llevabais también, cómo la hacíais llegar? Salimos desde Barcelona en el barco Open Arc de ayuda humanitaria. Normalmente Open Arc se dedica al rescate de personas en el Mediterráneo, y en este caso, con el cual ya habíamos colaborado en el otro barco, y en este caso era acuciante llevar la comida a Odessa. Y salió de Barcelona, del puerto de Barcelona. Paramos 10 días hasta Rumanía, hasta Constanza, el puerto de Constanza. Allí estuvimos también otros cuantos días, porque claro, es complicado llegar, los papeleos son complicados, imaginaros en un país en guerra. Entonces conseguimos todos los permisos para entrar por el Danubio. Y entonces llegamos hasta Ismail, que es de los más importantes puertos fluviales del Danubio. ¿En esto cuál es el destinatario? ¿A quiénes llega un poco la comida que vosotros transportáis? La comida va para los comedores de World Central Kitchen, de la ONG, y directamente para toda la población que se ha quedado aislada en esas zonas. El barco sigue allí, ¿no? O sea, el barco, volvimos a Rumanía, donde nosotros nos bajamos, y el barco en estos mismos momentos está descargando otra vez en Ucrania, y volverá otra vez a Rumanía, volverá a cargar y volverá a subir todas las veces que se necesite. Es una experiencia para vosotros gratificante, es decir, donde uno siente un poco que es más útil, ¿no? Pues sí, por supuesto que sí, pero yo creo que es importante que todo el mundo podamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades y con lo que sabemos hacer. En nuestro caso, pues somos cocineros y lo que sabemos hacer es dar de comer a la gente, ¿sabes? Que es algo principal. ¿Repetiríais? Sí, por supuesto. Ya hemos estado, sí que hemos estado otro mes con el barco grande Open Arc. Y bueno, y si nos necesitan, pues volveremos seguramente a rescatar personas en el Mediterráneo, que es tan importante. Nosotros desearíamos que no tengáis que repetir, porque eso quiere decir ojalá no que vayáis en otro tipo de misiones. Ojalá no necesitasen ni a nosotros ni a nadie, y la organización Open Arc desaparecería porque las cosas se hacían de las mejores maneras y se encargaban los gobiernos de hacerlo bien. Pero como no es el caso, pues seguirá. Marisol, pues enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por la cobertura.